Si hubiera dos versiones de mí, me casaría conmigo mismo a la de a huevo, pero ya. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están, guapísimos? No los vi. En este canal no solo les enseñamos a ponerse mamadísimos, en lo que el día de hoy les voy a mostrar la rutina para tener un cuidado de la piel perfecto. Ya sabemos que tenemos bacterias en la cara y qué mejor que darles en la pinche madre con un jabón que sea bien abrasivo, más abrasivo que la lava. Vamos a estar utilizando jabón Sote. Restríguense esta porquería, pero perfecto en toda la cara. Se van a lavar la cara de que parpadeen 5 veces y hoy va a ser el primer día en que empieza a consumir la proteína en polvo. Un artículo de la escuela de mamadores decía que si la empiezas a consumir vas a ganar 5 centímetros en los bíceps. Y yo me quiero poner bien rocoso, así que sin polvo no hay redondo. A ver, chavos, ya, tú deja de hacerte pendejo. ¿Podemos agilizar este pedo? Ya vamos a comenzar grabación, por favor. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? Güey, es que creo que mejor lo dejamos para... ¿Qué te pasó, güey? Güey, la pinche proteína en polvo, cabrón. ¿Comenzaste a tomar proteína en polvo y notaste que te empezó a salir acné? Esta es la posible causa. Como ya muchos de ustedes lo deben de saber, la proteína de suero de leche es un derivado de la leche en sí. Una gran parte de ella contiene lactosa. En el momento en el que la consumes, se empieza la producción de una hormona llamada IGF-1, que dentro de tu cuerpo lo que hace es que aumenta la producción del sebo en tu piel, y esto puede derivar en erupciones constantes de acné. También se puede deber a que simplemente eres hipersensible a la lactosa, y la lactosa de igual manera causa estos mismos efectos. Una solución bastante simple si es que quieres seguir consumiendo un suplemento que te ayude de manera súper sencilla a llegar a ese requerimiento de proteína todos los días para poder construir una mayor cantidad de masa muscular sin padecer el efecto secundario que puede llegar a ser tener estas erupciones constantes de acné, sería considerar invertir en un aislado de suero de leche, que lo que se hace es que en un proceso de filtración se le quita la mayor parte de la lactosa, y esto puede que solucione el problema que estás teniendo con el acné. Si no es así, puedes considerar también el invertir en una proteína que sea vegetal, y así vamos a estar seguros de que no vamos a tener ningún conflicto por la parte de la lactosa dentro de la proteína. Recuerda, muchas veces podemos tener erupciones de acné constantes y a lo mejor ni siquiera la causante es la proteína de suero de leche que estás consumiendo. Trata de echarle un ojo al alimento que tienes todos los días, de jugar con ella, quitando y añadiendo nuevos alimentos para probar qué es lo que está generando estas erupciones. Dale una oportunidad a la proteína aislada o a la proteína vegetal, únicamente para que sepan que construir músculo no debe implicar ningún efecto secundario. Mejor, ¿no?